después de todo el viaje, ella como que cambió, digamos, sí. Porque sintió esa conexión. Sintió la conexión y no fue correspondida. No, en realidad, o sea, yo conversé con ella después del viaje y durante el viaje y todo el tiempo lo que hablamos fue como que sí, o sea, ella misma también me lo dijo, que estábamos haciendo una conexión de amigos. O sea, por mi parte, ya yo lo dije, yo no estoy buscando ahorita algo con alguien porque en realidad pienso que acabo de salir, no una relación, porque no tenemos una relación, pero estaba conociendo a alguien y me había lanzado del todo. Entonces siento como que yo gasté ya mi energía en eso, ahorita quería como relajarme, conocer a las chicas, ver si en verdad conectaba con alguien. Y pues nada, en realidad, o sea, yo no voy a decir, dije, ay no, amor no, jamás, no sé qué, porque en realidad sería como ser hipócrita decir eso, porque y sí me cae muy bien. Y nunca se ocupa el cielo, hermano. Pero en realidad todo lo que pasó durante el trip y todo lo que yo he estado con ella hasta ahora, yo la quiero mucho, pero como mi amiga, pues como que le confío mucho, es una persona que me inspira mucha confianza, me cae muy bien, y sí tenemos muchas cosas en común, pero como que no la he visto de, como con esa parte de ¿sabes? Como mucho. Mira que las chicas hicieron referencia a eso, y es que para ellas puede ser complicado que tú te vuelvas a abrir un poco después de lo que, de la situación que viviste con Andreína, ¿ves? Porque estaban más que todo porque vieron estaban platicando eso, ¿ves? Que tú estabas entregado. Jessica dijo eso, que ya te abriste mucho y como que no fue muy correspondido, entonces como que ya no vas a tener la misma disposición para otra chica. Por ejemplo, es decir, le cantaste una canción. O sea, en realidad, en parte sí, porque yo sí me abrí bastante, pero eso no significa que no me voy a volver a abrir. O sea, a eso me refiero, como que yo ahorita estoy en un momento en el que estoy pensando muchas cosas acerca de todo lo que pasó, tanto con Andreína, con todo lo que ha pasado en la casa. Entonces, simplemente como que ahorita yo no ando pensando en que, ¿sabes? Voy por esta chica. O sea, si alguna chica llega a gustarme y me siento atraído, tampoco me va a frenar, ¿me explico? O sea, yo vine aquí a conocer gente, yo no me voy a quedar por el piso como que, ay, se fue Andreína. Y al final incluso, Andreína, ustedes saben cómo terminamos Andreína y yo, que no fue como que... Eso estaba... Claro, eso tú ya no estabas tan interesado. Ya. Eso estaba, o sea, hablando, molesto con todo lo que estaba pasando. No te voy a mentir, cuando ella se fue, nosotros tuvimos una conversación donde fue como el cierre de que hablamos y ella incluso me dijo, Miguel, yo sé que tú vas a seguir en la casa, conozco otra gente, yo no tengo ningún problema y no voy a protestar por eso. O sea, a lo que voy. Fue muy madura ahí. Y ahí es donde digo, como que yo terminé bien con ella. Igual lo iba a hacer, ¿no? Que la va a esperar 4 meses y... Renier, ¿te hizo el baile y todo? No, a mí no. No. A mí me trató súper serio. Lo que pasa es que... Te voy a contar algo. Él y yo... una vez yo fui a la casa de los chicos y él me hizo una broma que a mí no me gustó porque él se me acercó así, súper cerca y me dio un pico acá y me dijo es que cuando veas a Andreína, o sea, la chica que se fue, le das un beso de mi parte. Pero después él me dijo es que esta es la parte donde la recortan y se la muestran a todo el mundo, o sea, para que pensaran que nosotros estábamos como súper cerca. Entonces me quería espantar el ganado. Entonces yo, o sea, yo me alteré porque yo no sé, no estoy acostumbrada como a tanta proximidad, a que me hablen tan cerca o a que me hagan eso. Y pues lo traté como mal. Bueno, sí, tal, no, súper mal. Y pues evidentemente el man pues se alejó y yo, pues, claro. Pero, más que te sintió así como que no lo paraste. Pero, o sea, no es porque no me gustara, sino porque, o la sea, actitud en ese momento que realmente recién te me había molestó conocido. O sea, sí, porque yo, pues, yo no sé, yo soy como que me cuesta mucho ese contacto físico. Pues a cualquier mujer no le importa que él se le acerque, le baile, pero a mí me hace sentir como no incómoda, sino que de pronto me siento nerviosa, no sé. Entonces fue más que todo eso. Y no lo conocía, pero esos días que lo he visto, pues me ha parecido chévere la actitud. Sí, pues, es tranquilo, la verdad. Muy tranquilo. Y muy lindo, sí. Para que. La verdad que tiene una mirada así como que te voltea a ver con los ojitos chiquitos, así como que bien lindo. Sí, él es lindo. De pronto sí, dalo a ver qué pasa. Y yo la verdad estaba como... Pues estaba pensando que ibas a hablar con otro chico, pero... Pero pues después dije, no, pues es que de verdad uno tiene que conocer a todos.